Buenas noches, esto es Locomundo. Llevamos ya 5 programas. ¡Fua! Lo estáis flipando, ¿eh? No lo esperabais. 5 programas. Exactamente el mismo número de programas de rehabilitación que lleva el hijo de Ortega Cano. Estamos en la misma línea. Hace poco, cuando le dije a mi madre, ¡mama! Le dije, ¡mama! Manda, es que le hablo así, ¡mama! ¡Hazme caso, joder! ¡Mama, manda un programa! Me dijo, ¡vaya, hombre, como a Cárdenas! ¡Qué desgracia! Pobrecillo. Bueno, me dijo, tranquilo, ya te saldrá un trabajo en condiciones. Las madres son artistas del microdesprecio, del desprecio así pequeñito. Las madres, a todos ha pasado, le presentas una novia y te dicen, lo importante es que te guste tu hijo. Como queriendo decir, joder, podría hacer de fea en una peli de Fesser, pero bueno. Si le gusta a él, pues allá se mate el pobre. ¿Qué más le da? Este puntito despectivo a las madres vale para todos, ¿eh? Aunque sos una estrella Usain Bolt. Gana su medalla de oro número 150. Da igual, le entrevistan a su madre y su madre dirá, yo lo que quiero es que se case y tenga hijos, que no pisa por casa. Menos correr. Todos somos despectivos a veces, ya no solo las madres. Vas por la carretera con tu coche, con tu utilitario. Te adelanta un descapotable y ¡ras! ¿Qué piensas? Madre mía, gilipollas. ¡Qué asco, está gordo! Se habrá divorciado. Anda, que no debe ser incómodo el viento ahí sin techo. ¿Dónde vas? ¡Que se te mueve el peluquín, desgraciado! Te pones al lado, a lo mejor le das el limpiaparabrisas. ¡Cuidado, que te mojas! ¡Qué va, cuidado! Ahí va. A lo mejor vas a Kenia de vacaciones. Y Kenia con sus cosas de Kenia y tal. Y tú, no me lo imaginaba así, esto es mierda. Están agilipollados los bichos, no cantan ni nada, ni una del Rey León, ni nada. Y todos negros, sin bailar, ni... ¿Qué es esto? O vas a la India de vacaciones, vuelves y sueltas esa frase jodida de son tan felices con tan poco. Uf, qué rabia da, ¿eh? Es la frase más despectiva que hay después de esa cuando te dicen ah, pero ya me la habías metido. No te preocupes, ya cierro la revista, perdona un momento. Hoy hablaremos del desprecio gratuito porque por primera vez en televisión vamos a hablar media hora de Portugal. Bienvenidos, esto es Locomundo, empezamos. Gracias chicos por estar aquí.